miércoles. Les mando un beso inmenso con nuestra cuenta, obviamente, recuperada aquí en Roma TV, sin Ángelo Barahona el día de hoy, porque dudo mucho con la lluvia. Bueno, se hizo tránsito, él tuvo un problema con el vehículo, se ha quedado botado, ha mandado las evidencias correspondientes de que la grúa lo está yendo a rescatar, que la grúa lo fue a ver, así que lo que es la farándula la vamos a dejar un poquito postergada el día de hoy, porque hay que reconocer que él es la mamá de la farándula, ¿no? Simplemente yo soy así como la cerecita del pastel. Angelito, esperamos que se arregle la situación y lo voy a manejar sola, porque yo todo lo puedo. Bueno, tú eres la cereza y media, porque si le digo media cereza me mata, porque Miguelito Cedeño es la cereza del pastel, pero tú eres la super cereza del pastel, ya, para que no haya problema con mis compañeros de trabajo. Te quiero un montón. A todas las personas que tienen problemas con sus vehículos, época de lluvia, estas cosas pasan. Inhale, exhale, llénese de paciencia, vibre en positivo, que si se pone enojado y se pone mal genio, peor le va a ir todo. Mi mamá decía, si tienes apuro, anda despacio, despacio si tienes prisa. Invitado de teatro de la actuación grande, realmente, no es que recién empieza, no vamos a hablar de youtuber, que lo respeto muchísimo, estamos hablando de alguien, dos personas que conocen las tablas desde hace muchísimos años, y no voy a decir cuántos porque puede insultar, puede ser un poquito grosero si es que no quieren hablar ellos de su edad, pero quiero empezar presentando a una mujer que mi hija la admira muchísimo, primero como ser humano, que es muy amiga del hijo de ella y que es una gran actriz aparte de esto y tiene una calidad humana espectacular. La señora, señorita, no sé qué mismo, ¡Ruth Cuello! ¡Bravo! Señorita, señora, no, dama, dejémoslo, déjame ayuda. Oops, sit down, please, porque con la pandemia nos hemos hecho recursivos y yo ya hablo tres idiomas, español, medio inglés y tonteras. Así que, mi vida, invito a tu compañero para que hablemos todos juntos. No, pero preséntalo tú. ¿Cuántos años son Ruth? Está bien. ¿Cuántos años de edad? De edad, no te voy a preguntar eso jamás. Me parece una grosería. O sea, yo soy la salvaje que me encanta decir, tengo 54 y ya voy a cumplir 55 porque me gusta autoflagelarme con eso. No, eso es porque te ves regia. Porque no me importa. Claro, y uno dice, ya quisiera yo verme así. A mí me gusta, o sea, claro, si no me viera más joven, no lo dijera. Pero no, ¿cuántos años de trayectoria por aquí? Mira, creo que tengo, no sé, como 20 años. No los he contado, yo los cuento. Yo no los he contado. Yo sí, años. Ya. Yo cogí mi primer contrato de Coavisa, vi la fecha y de ahí empezó mi cuenta de todos los años celebrar un año más. Los tuyos. Deben no ser te 25 años que más. Tengo visto, ¿tú crees? Yo no creo me que acuerdo, oye. De verdad, o sea, es que no sé contar desde la primera vez que hice teatro, desde el primer taller, yo no sé cuándo. Es que todo, tienes que, claro. De la primera vez que hiciste tablas. Pero bueno, lo vas pensando mientras ahora sacas la presentadora. ¿Cuál? Muy bien. Exacto. Y presentas a tu compañero. Acompañándome esta noche está un gran actor, un primerísimo actor, que esta vez es la primera vez que tengo el gusto de trabajar junto a él. Calidad humana increíble. Genial. Un excelente compañero, actor, director, escritor, dramaturgo, guionista. Es completo. Es de todo. Por y favor. Buena gente, que es lo más importante. Muy buena gente. Él y toda su familia. Aquí está el señor maestro Marcelo Gálvez. ¡Marcelo Gálvez! ¡El hermano de Calcetín y de Tábata! Tenía que decirlo. Tenía que decirlo, lo tenía atorado en el gaznate. Bienvenido. Pero ¿saben qué? No se me desparrame. Bueno, uno allá, tú en medio, mi amor. A ver, ¿cómo? Tú en medio, yo allí. Exacto. Entre copas. Ya. Sit down, bendito entre las mujeres, mi vida. Ahora, si tú sí tienes la... Los años de trayectoria. ¿Cuántos años tienes? Yo sí sé que son 30. No hablo de la edad física, empecemos de nuevo. Y saben que chicos, nuevos actores, actrices, aquí hay experiencia, aquí hay tablas, aquí les van a dar consejos, aquí les van a decir que las estrellas están en el cielo, que se siente estrella aquí, termina estrellado y muchas otras cosas más que con mucho gusto les vamos a compartir el día de hoy. ¿Cuántos son? ¿40 años? Lo que pasa es que, no es muy difícil deducir la edad mía si es que... Porque, nadie quiere decir la edad. Pero ahí sacas cuenta. En el año 65 yo tenía 3 años. Ya. Y ya aparecí en HCJB, que era lo que era ahora Teleamazonas. O sea, era tú, a los 3 años ya estabas en... Sí, yo hacía pastorcito ya. En el nacimiento. Uy, hablando de pastorcito, yo también hacía, yo era, mi familia era testigo de Jehová y yo salía en las... representación de los testigos de Jehová también. Viste, ya empezaron. Pero más grande, este 3 años. Yo no sé, a mí, yo me olvido siempre de los libretos y todo el mundo que ha trabajado conmigo, Maluli Oliva, ay, me olvidé. Katy García. Los nombres. No, y Favo Doja, lo siento muchísimo, Katrina Tala, saben cómo han sufrido conmigo, porque yo soy para improvisar número 1, pero para recordar 0. Entonces en el colegio me ponían de ovejita.
porque eso me tenía que hacer. Ya, esa era yo, para que no me olvide los libretos y dañe la obra de teatro. Volvemos con ustedes, chicos. Muchísimos años de trayectoria. ¿Qué es lo que están? ¿Cómo se unen ahora? ¿Cómo no hicieron algo antes juntos? No sé, es rarísimo. Bueno, en televisión. Bueno, tuvo, vidas reales. En televisión, vida real, y hubo chance de que yo estuviera en la vida, sino que coincidió que yo se estaba. Se cruzaron. Yo estaba en un proyecto que tenía que presentarme en teatro todos los días en la mañana, era un proyecto de teatro educativo, y no tuve chance. Pero en teatro bueno. Sí hicimos juntos el match de teatro, improvisación. Teatro sí, pues teatro. ¿Qué hicieron? Doña Rosita la Soltera, ajá. El match de improvisación. Fuente Ovejuna también. Ya, claro. Pero en tele, como serie, lo que están haciendo ahora, que sé que viene en la mano de Catrina Tala, que le mando un beso inmenso, que la admiro muchísimo y rompecabezas, es primera vez que están juntos. ¿Este proyecto cuándo sale a la luz, que va por TC Televisión? Ayer estrenamos. ¿Ayer estrenaron? ¿Pero por qué no avisan? Con un éxito razonable, con críticas excelentes. Bueno, en redes, ¿horario? En general, la gente felicitando y todo, ¿no? Por interno también nos han estado enviando cosas. Correcto, muy lindas, relevando. En el caso mío, por ejemplo, a mí me comentaban mucho que a ellos les gusta mucho el skill extra que tienen Víctor y David al hacer dos personajes. ¿Quiénes están? Sé que es a las 8 de la noche, que es una coproducción con Catrina Tala, que te han tenido muchísimo éxito. Cuéntame la trama, ¿de qué se trata? Porque lo que estoy viendo, ¿quiénes están? Primero la trama, uno, y el otro, ¿quiénes son los actores que están adentro? Aunque Catrina ya tiene su team, y todos lo sabemos, ¿no? Que es el team Catrina, pero siempre puede aparecer alguien nuevo. No, sí, que siempre hay gente nueva, claro, que está en las producciones de Catrina. Bueno, mira, esta es la historia de una familia tipo... De trato. ¿Qué tipo? Popular. ¿Peluche o...? Es una familia que está, viven los padres, que somos nosotros, con su único hijo, su esposa nueva, su ex esposa, su hijo, la hija de su ex esposa. A ver. Muy, muy popular. ¿Verdad? Definitivamente. O sea, cosas que solamente pasan así, como que dicen el condumio del pueblo. Es que no hay espacio para... Él con su esposa nueva. Ajá. Su ex esposa, por porque se llevan bien todos y son buena gente. Ajá. Las hijas de los uno, los tuyos, los míos y los nuestros. Exacto. Perfecto. Debe ser una comunidad. En España había algo que se llamaba Aquí no hay quien viva, que más o menos era un edificio que todos se mezclaban, pero claro, esto es una sola casa. Claro, esto es una sola casa. Ya. Pero tiene más o menos, ahorita yo también vi el... La idea, claro, aquí no hay quien viva. Exacto. Entonces vivimos todos juntos, nosotros somos los dueños de la casa y van a vivir por cuestiones ustedes económicas. Ustedes son los dueños. Claro, pero somos los viejos, somos los padres, son de los David, papás. Que es nuestro hijo. David es el hijo. Sí, David el Reynoso. Que lleva a una... A Erika Vélez. Erika que es mi nuera. ¿Y la otra? Mi ex nuera, Hilda Saraguayo. Perfecto. ¿Y los hijos? Están mi nieto, que es Eliú Caldas. Mi nieta, que es Melisa Valverde. Está nuestra ahijada, que es Belén. Ah, para colmo, con entenado, con ahijado, no, pues, y con arrimado. Y aparece el, no, pues aparece el ex de mi nuera. Que también se quiere quedar. Que también se queda ahí. Claro, que lo ay, pero ya no tiene un espacio para mí, porque yo me siento tan sola en pandemia. No me gusta estar en la casa. No me quieren recoger en ese núcleo pero familiar que se ve tan divertido. Quiero que sepas que en esa casa solamente hay un baño. Bueno, está bien. Bueno, mi mamá. Uno la pelea, o sea, la pelea después, en la mañana, para ver quién entra y quién sale. Y después que salgo yo hay que esperar varias horas para que se... O sea, no tiene ventana para correr. Claro. No. Tú entras con contador de aire y te haces así. ¿Sabes qué? Pero eso es, a mí me encantan las familias numerosas y me gusta mucho lo popular, porque todo el mundo sabe que yo soy del pueblo para el pueblo. Y yo, lo que la gente le llama broken rice, que es este tipo de vida, a mí me parece muy, muy divertida, y aparte de eso, son muy unidos. Obvio. O sea, porque tú acoges que la madrina, que acoges que alejado, que uno más, échale agua al caldo, que hay para todos. No todo el mundo es tan descomplicado. Además, hemos puesto un restaurante para ganar plata en la casa. No. La casa, ¿cuánto viven? Discúlpame. ¿Cómo se llama la serie? Somos 10 lo que vivimos. Juntos y revueltos. Pero es que juntos y recontra revueltos. Y en el restaurante, me imagino, todos estos que viven en la misma casa y que son muy buena gente, ponen un restaurante dentro de la misma casa y ahí deben, ¿trabajan ustedes mismos o hay empleados? Ayudamos. No. Ayudamos nosotros, porque es un negocio familiar. Claro, un emprendimiento en época de pandemia. Así. ¿Quién es el creativo que ha hecho este libreto, bueno, por favor? Que se le ha ocurrido esta brillante mega estrella guionista, que es José Rengifo. Esta muy bien, Rengifo. Serie que escribe. Claro. O sea, claro, tiene lo conozco. Un historial de series que ha escrito. Igual escribe teatro, escribe muchas cosas más. Claro. Es talentosísimo. Sí, yo he visto algunas funciones de ellos en microteatro. Exacto. Y en pop-up y en algunos. Ahora, fue en media pandemia. Yo te digo, yo seguía una serie mexicana que se llamaba 100 días para enamorarse y no sé qué, y la tuvieron que parar. Y yo me quedé casi medio un
paro cardíaco cuando dije, no, lo siento, por la pandemia paramos. Yo, ¿what? ¿Qué? Y ustedes grabaron en media pandemia. ¿Cómo fue el reto? No tanto así. Se las arreglaron. El proyecto fue aprobado el año pasado, ¿cierto? Correcto. Nosotros hicimos el piloto alrededor de octubre. ¿Cómo? Ajá. Y estaba supuesto de comenzar a grabarse en abril. Y entonces sí, no pudimos comenzar. Y estábamos todos en ese compás de espera hasta que Javier nos llamó y nos dijo, ya, vamos a arrancar en junio, julio. Y entonces ya empezamos a calentar. ¿Estamos hablando de julio? ¿De este julio? Junio. Sí, sí. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Tiene 7 meses. Correcto. ¿Ya terminaron todos los protocolos del caso, con las pruebas, con si diste positivo cuando te empiezas a bajar? Que si van invitados, que tienes que hacerle todas las pruebas y a veces los invitados fastidian. Las pruebas no les hacemos a los invitados, les preguntamos si es que se han hecho pruebas porque son demasiados invitados, porque a veces tenemos 10 extras. O sea, es que qué lindo esto de confiar en la palabra de los demás, pero yo en esta época de COVID, créame que no confío ni en mis hijos, lo siento muchísimo. Como en el aeropuerto. Es que vienen las pruebas falsas. Claro, es decir. ¿Tiene la nueva cepa? No, que yo sepa. Ah, ya, pásenme. ¡Ah! Esos son chistes de la vieja guardia. Usted tiene la nueva cepa. No, que yo sepa. Tarararán. Saben que aquí hay muchísima actuación. Recordemos un poquito todo lo que has hecho tú desde los 3 años que fuiste. Tenemos hasta las 10 de la noche. No, pues, pero me lo resume. Yo hice teatro, te cuento con ellos, con la familia de él, Paco Varela. Yo siempre era Pica Piedra. Y yo era Pablo Mármol. Trabajamos en el teatro Candilejas. Pedro Pica Piedra y Pablo Mármol. Drácula y tú hacías de vampirita. Que ahí sí fue con Raúl Varela. ¿Qué? Se hacía de vampira, me está sexy, que para esa época, 30 y pico de años, era un escándalo porque salía en una licra con unas medias esas de huecos y hacía así como murciélago. Y mi papá aplaudían como, yo no sé, algún Varela las debe tener tú. Aplaudían como desquiciado. Yo no desquiciado. Tengo ni una sola foto de esa obra. Yo tengo de la época, ¿sabes qué? Paco debe tener. De los picapiedras sí hay. Sí, dame, sí, tiene que ver. Dame. Sí, sí. Bueno, hicimos de muchas cosas, pero el teatro, trabajé con ellos, con la familia de él, y ha sido muy, muy divertido. Contaba hasta nunca, mira tú, a pesar de que increíble. me encantaría lo que hemos hecho, programas de televisión. Pero no es lo mismo actuar con Tabata, porque es una maestra. Sí, sí. Hay que reconocer que es tu ñaña y además solo con verla ya te ríes. Es verdad. O sea, tú la ves, se ríe y ya te descuartizas, ¿no? Pero solo viéndola ya te ríes. Y si ella se ríe, es una risa súper contagiosa. ¡Qué bestia! Sí, es una cosa risa, súper contagiosa. Un escándalo. Sí, sí, sí. Oye, muñeca, tú vienes, tu familia, toda artista. Tu hijo lo adoro, lo admiro. ¿Qué está haciendo ahora? ¿No está dentro de este proyecto, Adrián? Bueno, al igual que tu hija, Bárbara, cogieron como... Están como en una onda muy holística, muy encontrarse. ¡Qué bueno! Muy trabajando hacia adentro. Entonces están descubriendo toda la vida natal. Entonces están muy, muy conectados en eso. Y quieren trabajar un poco por toda la experiencia porque han vivido en la pandemia juntos, los ha cambiado. Exacto. Y han vivido juntos un proceso muy grande. Y tienen un proyecto muy bueno que no lo puedo decir. No lo digas. Pero que va a ser un éxito entre el hijo de ella, Adrián, y Bárbara Fernández, mi hija. Porque van a hacer una cosa que va a romper los esquemas de la moda en el Ecuador. Pero no voy a decir más porque luego mi hija ve. Sí, ya no digas. Ya no digo nada. Pero además, no solamente lo hacen por ellos. No, entonces lo hacen también por, lo hacen por el planeta. Exacto. Por los demás, por su yo interno. Yo estoy feliz. Él no está actuando porque no quiere en este momento. O sea, pero no porque no tiene la oportunidad, porque no quiere. Porque podría invitarlo de vez en cuando, pero no. Está en esa búsqueda. Cosa. Entonces yo lo respeto muchísimo eso, porque estoy viendo lo que están logrando. Yo los veo tan en paz. Ya te decía que el otro día la veo a Bárbara y la veo con, ay, yo no sé si la gente que no cree en esto, bueno, pero la veo con una energía totalmente distinta. Tiene una energía. Brilla de otra manera. Exacto, porque. ¿Entiendes? Entonces yo veo a mi hijo también así, yo digo. No sé lo que está dejemos haciendo, que pero... hagan lo que quieran, exacto. O sea, y yo para colmo lo comparto porque me encanta. O sea, los veo con su naturaleza, con sus embrios, consumiendo. Bueno, mi hija es pesetariana, creo que se llama. O sea, vegetariana, pero come peces también. Están con sus cosas veganas, que los animales no sufran antes de morirse, que se los vas a comer. Y con las energías, el reiki, los chakras, así el yoga, el om, el yin, el um, como le digo yo, el flu. Pero si eso emana tranquilidad, te da inspiración y te da paz. La paz mental no tiene precio. Uno tiene que hacer lo que sea para conseguirla. ¿Tú qué opinas de estas cosas holísticas? Yo creo que hay una energía, que hay una superestructura metafísica alrededor de nosotros que rige, que nosotros no somos solamente esto, visceral y tal. Y respeto todas las manifestaciones que buscan, que tienen esa búsqueda espiritual, porque yo creo mucho en que mucho de lo que nos pasa, o sea, mucho de lo que de los resultados que tienen los eventos externos sobre nosotros,
son porque nosotros los permitimos. Así es. Yo creo en las programaciones y en las decretas, lo que sea ley de la atracción, ¿no? Es que a mí me va tan mal, es que mi vida es una desgracia, es que ¿por qué soy tan infeliz? Por eso, Víctor, porque pues, tú eres, porque yo digo de decretar. Decretar, hay que decretar. Pero es que Víctor es así, el que lo quiere como es. Yo también lo quiero muchísimo, pero es, hay que reconocer que ese humor negro, que es ese club, el tuyo blanquito. Hay no creas. Ah, no, también le salen sus dardos. Tiene uno, pero por lo menos unos 10 en el día. A ese, ya lo han dañado a mi amigo. Pero si hay ese humor que solamente para especialistas. 6 meses encerrado, pues, con este. Y ahí tú te hiciste. No, pues ya uno. Claro. Se pega. Aprende a aullar. Todo se pega. Quien con lobo se junta, aullar aprende. Todo se pega, menos la hermosura. Y si andas con Víctor ahora mucho tiempo, obviamente se te va a pegar pues esa sátira, que no digo que está mal, ojo, lo mordaz, que está muy bien, porque tiene una agilidad mental espectacular. Me parece que es un chico que trabajó desde muy joven, que viene de muy abajo, que se ha ganado todo a pulso, y que bueno, igual que tiene seguidores, tiene odiadores, pero sí es el mundo de la tele. Chicos, vamos a abrir, yo los quiero invitar. Ay, bueno. Siempre nos acompaña una empresa que es espectacular. Un beso para mi amigo Gaspar Serra, que él es de Unión Vinícola. Unión Vinícola son los dueños de Tampán Grandoval, tú sabes, en la época de Chispazos, el de las felices y grandes ocasiones, un clásico. Quinceañera sin Grandoval no es quinceañera, graduación. Pero graduación, matrimonio sin Grandoval no es matrimonio, pero ahora tienen un vino que se llama Castelldefels, que lo tengo en el lado allá, que es un espectáculo. Miren el tamaño, para fiesta y media, pero también tienen una sangría. Ahora está puesto muy de moda la tapa y la sangría. Entonces, ¿cómo funciona esto? Me voy a levantar, chicos, para mostrarles. Tenemos sangría fiesta brava, vienen dos presentaciones, la tienes así y también una botella más chiquita. Tú, ¿qué es lo que haces? Tú coges en una copa y te sirves la sangría con frutitas, simplemente en cualquier supermercado, almacén, comisariato, lo que sea, lo encuentra. Pero si quiere potencializar su sangría, o sea, con un toque más fuerte, está Castel Real, viene en Merlot y Cabernet Sauvignon. Este vino de aquí que ustedes están viendo, Castel Real, usted lo que va a hacer es ponerle a su sangría fiesta brava, después las frutas, los hielitos, un chorro, y la potencializas. Ahí te voy a poner a ti también. Yo pensé que venía Angelo, pero bueno. Y por favor, pueden seguir. Esa es una forma hacer una sangría de Matrix, la recarga. Así es, recargada. Si no, te puedes tomar pues el Castel Real solo, porque vino de cartón, hay muy buenos vinos de cartón, y este es un espectáculo. ¡Producción, trapito! Ay, mira, no me digas que todavía eres de los que usas pañuelo blanco de tela. No. Ah, no has traído. Las servilletitas de la cafetería. No vas a usar la mascarilla, por favor. No. Las servilletitas que me robo de los restaurantes. Del café, ¿viste? Claro, cuando siempre pido una café. Más, la que uso y la que me llevo. Entonces, a ver, ok, me parece muy bien llevarse un par de servilletas, porque yo también lo hago de las cafeterías. A ver, bueno, entonces, salud por esta serie que me recuerdan el nombre, que se estrenó ayer, me recuerdan nombre, hora. Juntos y revueltos. Juntos y revueltos. Cortese a las 8 de la noche. O sea, ya es mismo. Un prime time, my God. Sí, muy pronto bien. La versión en inglés, Together and Mixer. Together and Mixer. Es lo máximo. ¿Quién se puede aburrir con este hombre? Together and Mixer. Me encanta. Aparte que el elenco es muy, pero muy bueno. Sí. Y bueno, que estemos y en nos época. Nos llevamos súper bien. Qué claro. Si sabes que eso no siempre sucede, tú sí, sabes, una ¿verdad? Disputa, una rencilla, una discordia, te arruina el ambiente de trabajo. ¿Cómo hacen ustedes como actores cuando viene ese disociador? Pero no lo contratan ustedes, lo contrata la producción, pero ahí está. No, digo en esta. En la vida, cuando les ha pasado. A ver, no, hay un disociador, ya, verás, te tocó. Yo en realidad tengo una línea tan limpia en ese sentido. Yo no te puedo decir que en ninguna de las producciones de televisión que yo he trabajado en mi vida, en todos los canales que conozco, ha habido alguien así. Pero has tenido suerte, porque sí existen, déjame decirte. Claro, pero yo no hablo disociador, sino de esa persona que como que no encaja, no tiene la misma química con los otros. Sí, no la tiene, pero también trata de que todos se peleen con todos. Claro, entonces tú dices, chuzo. Sí, pero como los buenos somos más. Entonces yo creo que por eso es que no ha pasado. Yo creo que, claro, eso es lo que pasa, que la tendencia va como envolviendo y al final se disuelve el tema. O sea, claro, los buenos son más y el disociador siempre se queda solo. Y termina perdiendo, porque yo los he visto llorando, los he visto que obviamente se une el grupo de los que no aguantan este tipo de personas. Catrina, por acaso estoy diciendo infidencia, pero la verdad es que ella es súper clara con ella eso. Ella no permite ese tipo no, de cosas. No. Catrina tiene un carácter bien así puesto. Así ella va y dice, a ver, tú no eres irreemplazable, si no te comportas, vayas. Todos somos necesarios, nadie es indispensable. Me lo vas a decir. Totalmente. A mí, que cuando trabajaba en la obra de teatro con ella, el día de mi cumpleaños, llegué 20 minutos tarde al día siguiente de mi cumpleaños, porque había celebrado el cumpleaños y ella lo sabía. Y me dijo hasta que me iba a morir delante de todo el mundo. Pues no, pero me lo merecía, porque llegué 20 minutos tarde. Y yo dije, bueno, por haber sido mi cumpleaños ayer, va a haber una concesión. ¡Nada!
Cero concesiones. Por eso es que está como está. Bien mandada a volar. Por eso es que somos tan correctitos y educaditos los actores. ¡Ay! Miren, ahí están las imágenes. Se ve súper divertida. ¿Ella es? Ella es la ahijada. La ahijada, mira, la ahijada es bien todo, metiche. Mira, ve. Oye, eso es el baño. Es el baño. Estás que te haciendo decía. Fila para entrar por aquí. ¿Quién, ¿y quién baña a quién? No, sabes que es muy divertido. A mí me parece. Y ahí por eso ahí está la señal de juntos. Pero son los que vivimos juntos todos. Pero es muy, muy el español. Aquí la no boda, hay quien viva, no. Pero eso es en edificio y esto es muy ecuatoriano, que en una casa podemos vivir todos. Te quedas tú, te casas y te vas. No, yo me quedo, me caso y llevo a donde mis papás, a mi esposa, a todo el mundo. Me encanta. Pero eso es una costumbre muy latina, ¿no? Porque, sí, muy nuestra. Los europeos y los amazones, a los 16 años te a los 17 en Alemania le estorbas a tu papá, pues. Es verdad. Te dan una patada para que te vayas. Y medio te vas y convierte en el cuarto en otra cosa. Y le hicieron una despensa, una alacena. Ya. Me encanta, me encanta. Erika Vélez es tu nuera, ¿no? Sí. Es mi nuera. No la quiero mucho. Quiero más a la ex nuera, porque es más popular. O sea, tú eres la suegra mala fe. Sí, soy así. Yo soy excelente suegra, pero tú eres la suegra mala fe. No la quiere a Erika y le hace la vida miserable. ¿Erika hace papel de aniñada o no? No. Es una chola que se cree. Ese es el problema. ¡Ah! La que nada tuvo y llega a tener loca, se quiere volver. Ya, sí, entonces uno que es de pueblo. Todavía no tiene, pues, pero ubícate, ya. Pues, mira. Nace con esas ínfulas, claro, ¿no? Claro, entonces la otra. La niñada chira. Y de paso no sabe ni cocinar. Mi otra ex nuera, ella sí sabía cocinar, cocina riquísimo. Es que no sabe cocinar Erika Vélez en su papel. ¿Comparaste suegra? Nuera, disculpa. Claro, viste. ¿Cómo que otra, claro, viste? La otra nuera, mi ex nuera, ella sí cocina delicioso. Y además es la que cocina en el restaurante. Pero la otra tiene otras cosas que también hace vive bien. Ahí. Sí, también. Pues. ¿Qué hace bien la otra, disculpa? ¿Qué hace bien? No sé, algo que lo tiene contento a mi hijo Leo. ¡Oh! Me imagino, un Playland Park. Muy contento, muy contento. Y si él no es contento. No le importa que no cocine. Entonces digo, si él no le molesta. Claro. Si a él no, pero a ti sí te molesta. Es que sí, por mí. Sí, pero es que claro. A ver, lo que pasa es que si ella no tendrá los quehaceres del hogar, los quehaceres domésticos, pero si en la cama, que es lo que yo presumo, los satisface, no importa si la niña no se quiere dañar las así uñas. Es, pues. Él le va a colitar. Y no, si la otra hace de todo, trapea, lava, friega, plancha, lava, cose, pero no lo satisface, yo creo que la situación va por ahí. Claro. Además ya están separados antes, ¿no? Sí. O sea, no hay no fue cruceteo, no. Pero sería genial ya que fueran todos juntos ahí. Hemos llegado me encanta, modernismo. Me encanta. Y sabes que como lo he vivido y lo he visto, entonces me gusta, porque me gusta ese tipo de familias, me parece muy divertido. Así que están enganchadas a las 8 de la noche por TC Televisión. Todos los días, definitivamente, horario espectacular. ¿Saben dónde les voy a invitar? Cuando salgan de la grabación, que tengan harta hambre. A las delicias de Anita, definitivamente, porque siempre nos está acompañando, la queremos un montón. La siguen, @deliciasdeanita, su guión EC, lo puedes pedir por Rappi también. Y tiene una comida espectacular. Está en Los Álamos Norte, Manzana 26 Villa 20. ¡Ay, qué lindo ojo el mío! 099-45-10-145. Se ve rico. Sí, es delicioso. Y bueno, pues saben que si no quieres salir porque todavía no estás en la onda de salir, porque nos hemos acostumbrado a que te lo lleven, tienen en Rapid, en la puerta de tu casa, con todas las medidas de bioseguridad que uno necesita. Me alegra muchísimo. Eso, ¿verdad? Si uno está acostumbrado. A que te lleven la comida, o sea, yo no salir. Es verdad. Desde que aprendiste, ahora ya como que me da pereza, vagancia o... Dice que me quiero cuidar, pero en el fondo de mi corazón sé que es que me da pereza salir al restaurante. Me da pereza arreglarme cuando lo puedo recibir en pijama. En pijama, ¿para qué me voy a guapear y gastar perfume? Así es. Y además todo cierra temprano. Es la nueva normalidad, chicos. Y sabes que quiero agradecer muchísimo. Bueno, Catrina es una maestra y no estoy haciendo nada con ella, por si acaso, no es que la estoy cepillando porque me gano un sueldo ahí. Pero me parece genial que puedan producir en esta época donde realmente lo que están haciendo los canales es despedir. Están relegando, están deshaciendo personas y están incrementando producción porque la necesitamos. A mí me ha encantado en esta, no sé si ustedes también lo vieron ahora en pandemia, que me volví a ver todas las series ecuatorianas. Ah. Vi Emergencias. Oh, claro, sí, las dieron. Emergencias, Archivos del Destino. Mira, solo faltó que salga Lo que Tal. Y yo creo porque los archivos ya no daban. Ya no daban para que Lo que Tal salga. Porque todo lo que hubo en algún momento en la televisión volvió a salir y yo lo volví a disfrutar. Porque eran épocas que son de oro, ¿no? Sí. Y ahora me gusta que se siga produciendo. No quiero que la producción desmaye por falta de recursos o porque los auspiciantes ya no...
Bueno, ¿sabes los auspiciantes ya no, ya está un poco eso, significa como la resistencia. Estamos resistiendo, y no solo por nosotros. Yo decía, justo decía un en vivo ayer, decía que esta producción que estamos haciendo da esperanza para que nos podamos reactivar los artistas. Ya, que la hemos pasado, muchos la han pasado mal, pero nosotros la hemos pasado. Claro. Imagínate. No tenemos dónde, no es que no quieras trabajar. No había dónde. Y luego tuvimos que hacernos online y tuvimos que hacernos cibernéticos, cosa que yo no era, pero hemos podido. Claro. Así que, y ahora lo importante es que si uno aguanta y resiste, surge. Yo les quiero agradecer de todo corazón porque tengo, y usted lo sabe porque tiene que haberlo visto, y si es millennial y si es joven, pues les presento dos grandes íconos de la actuación, de la televisión, del teatro, bueno, que llevan en la sangre, maestros que nos honran con su presencia, que los quiero muchísimo. Gracias. Y muchísimas gracias, me quiere llorar ella, pero a ti no te afecta lo que digo tan bonito. Muchísimas gracias por haber venido y todos a las 8 de la noche a ver qué. Puntos y revueltos por TC. Por TC Televisión. Brindamos con sangría, fiesta, por favor, brava. Por favor. Gracias. Y que viva los que hemos tenido aguante en pandemia. Gracias. Porque el que aguanta la consigue. Se acabó. Adiós.